Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube, quien les habla, Alex Gilex. Y pues, un video más para ustedes. Si no te has suscrito al canal, es momento que te suscribas, actives la campanita para que te llegue más notificaciones cada vez que suba un video. En esta oportunidad vengo a hablarles un poco más a detalle sobre el bono universal 760 soles y el de 600 soles, ¿ya? En el video anterior ya les expliqué un poco sobre de estos dos bonos, que es de este año 2021 del mes de febrero que estamos viendo a la fecha de hoy, ¿ya? Y bueno, pues amigos, en los videos anteriores ya les expliqué, pero hay muchas personas que no me entendieron a detalle, por eso vengo a explicarle nuevamente a detalle. Las personas que no entendieron en la parte de abajo de la descripción, les estoy dejando el enlace para que ustedes vean cómo consultar, cómo ver su bono. Pero en este video también les voy a enseñar, pero también, aparte de eso, les voy a explicar a detalle, ¿ya? Yo me acerqué al Banco de la Nación y pregunté sobre estos bonos, porque miren, esto que sale aquí en la pantalla dice acá. Hay muchas personas que son beneficiarios, que en un hogar hay 2, 3, 4, 5 personas, 6, 7, 8, 9, 10 personas pueden vivir en un hogar. Y quizásmente no creen ellos porque esto dice que es un bono familiar universal, ¿no? Que yo sé que es para toda la familia, para todo el hogar. No, entonces ellos cuando les sale a todos no creen, dicen no, pero ¿cómo va a salir a todos si esto es un bono? Hay muchas personas que están dudando sobre esto y por esa razón quiero explicarles. Yo siempre quiero compartir con ustedes a detalle, porque gracias a ustedes sigo con mi canal de YouTube. Bueno, y a todas las personas que escriben siempre, gracias por eso, quiero informarles a detalle. Me acerqué al Banco de la Nación y pregunté, así como están viendo en pantalla ahora. Esto, hay muchas personas que en sus hogares les sale esto. Mire, como yo les repito, hay personas que en un hogar a veces existen 7 personas, ¿no? 7 a 8 personas. Y bueno, pues les ha salido el bono a todos. Y es verdad que sí. Sí, yo me he acercado al Banco de la Nación y le he preguntado, he dicho, pero en una familia no es por hogar. No, ellos me han dicho que esto es para todos, incluso con niños, incluso niños, para que le dan a los niños, porque los niños tienen que estudiar, ya se llega el mes de marzo y tienen que estudiar, pues, ¿no? Y por eso incluido le están dando con todos niños. Así es que, amigos, todas las personas que están revisando, revisen todos, consulten, entren a la página que está en la descripción, les estoy dejando en la descripción del video, estoy dejando la página para que ustedes entren y consulten de toda su familia. Quizás a todos les ha salido. Como les repito, me acerqué al banco y me dicen que sí es cierto que les van a dar a todos, pero a todos los beneficiarios que están acá, beneficiarios, que tengan paciencia porque ya les van a decir la fecha, porque ahora están dando el bono de 600 soles, que es otro bono, que es este bono que también viene en la pantalla, y ya vamos a entrar también a detalle, y ya les voy a explicar sobre este bono de 600 soles, pero vamos primero con el de 700 que les estoy explicando. Así es, amigos, miren, todas las personas de su hogar, si fueron beneficiarios, tengan paciencia y bueno, pues que el 26 para adelante o hasta el 15 de marzo pueden nuevamente volver a entrar a la página del mismo bono universal 700 soles que está en la descripción. Por eso suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen notificaciones, porque estaré subiendo más videos explicándote sobre estos bonos, el día que van a cobrar y cómo lo van a cobrar. Así que, amigos, todos estén atentos, por favor, les pido a todos. Y bueno, pues, amigos, si fueron ustedes beneficiarios del bono 760 soles, que es de este año 2021, ya, si fueron beneficiados, ya les vas a, ya en el transcurso del tiempo lo van a, ya les van a decir dónde pueden cobrar y qué día les va a tocar cobrar a ustedes. Por ahora están cobrando el bono de 600 soles. Y bueno, pues, a todas las personas, mire, si entran al de 760 soles y les sale este mensaje de acá, quiero que me entiendan a todos, les sale este mensaje que ven en pantalla, les sale así, escuchen bien, lean con atención. Bueno, la consulta de beneficiarios solo está disponible para los hogares que aún no han cobrado el bono familiar universal otorgado a partir del 2020. ¿Qué quiere decir con esto? Si en tu hogar tú ya cobraste, ¿no? O sea, tú ya cobraste y te sale este mensaje, pues quiere decir que tú ya has cobrado en el mes de octubre o noviembre, ¿no? Entraron a la plataforma para que revisen y bueno, fue beneficiarios y les salía ahí la fecha que iban a cobrar. Algunos cobraban, les llegaba, les depositaban automáticamente a sus tarjetas de ahorros, cuenta corriente de BCP. Y pues
Otros cobrarán en el banco, otros cobrarán en diferentes bancos, ¿no? Entonces, y han cobrado. Entonces, esto quiere decir que este bono solamente son para las personas que aún no, que la persona que aún no han cobrado desde esa fecha. O sea, este bono de 760 soles que está para este año, hay personas que el año pasado ya lo han aprobado, ¿no? Para que cobren en noviembre, diciembre, enero y febrero, pero por ahí hubo problemas y entonces pues le han otorgado para este mes de febrero y marzo para que cobren. Las personas que no han cobrado en el mes de octubre pues van a cobrar en este mes de febrero o marzo. Ya, así que estén atentos, amigos. Así que no se preocupen si les sale este mensaje de acá, pues porque ustedes ya cobraron y bueno, pues a alguno de sus familias, de sus demás familiares les ha tocado nuevamente cobrar este bono de 760 soles. Y pues tengan muchísima paciencia. También la persona del banco me explicó un poco sobre esto. Me comentó también que si a ustedes les sale este mensaje, pues también, quizás mente a ustedes también, les vayan a dar otro bono. Así es que, amigos, tengan mucha paciencia. Hay muchísimos bonos para cada uno de ustedes. Hay bonos escolares, hay muchísimos bonos. Así que tengan paciencia, amigos, tengan paciencia. Estén pendientes siempre de los videos que subo. Ahí les estaré explicando a detalle. Así que, amigos, muchísimas gracias a toda la gente que está mirando este video. Vamos ahora con el bono de 600 soles. Pero antes de nada, a toda la persona les invito que en la parte de abajo de la descripción pues dejen sus consultas, consulten si no entendieron algo. Ahí está mi número también de celular en la parte de abajo. Mi WhatsApp también está para que ustedes se comuniquen conmigo. Y pues yo les di una información más específica para que me entiendan. Esto es para todas las personas que no me entendieron. Y para las personas que me entendieron, pues muchísimas gracias. Ahora sí, amigos, vamos con el bono de 600 soles. Esto quiero también explicarles específicamente. Ya en la descripción del video también está el enlace para que ustedes entren y consulten. No se olviden de escribir bien su número de DNI, que es acá su número de DNI, su fecha de emisión correctamente. Su fecha de emisión que está en su DNI en la mano. Lo ven, lo leen y bueno, pues le dan acá donde dicen no soy un robot, le dan así un clic y le dan aceptar. Una vez aceptar, le dan un clic en el blanco, en una espacio en blanco, así por acá en espacio en blanco. Si están en el celular, igualito, un espacio en blanco y le dan consultar. Pero vamos, quiero explicarles más sobre esto ya, porque hay muchas personas que no son beneficiarios y pues también están un poco alterados. Dicen, pero ¿por qué no me ha salido a mí? Bueno, amigos, esperen, vamos a estar donde dice conoce más sobre el bono, ya. Bueno, entramos acá donde dice conoce más sobre el bono. Y bueno, pues acá dice consultar si tu hogar recibirá el bono de 600 soles. Esto quiero explicarles más específico, ¿ya? Este bono de 600 soles sí le van a dar a la mayoría de personas que también ya han cobrado el bono de 760 soles. Que por esa razón también, que a todas las personas que les sale, por ejemplo, este mensajito de aquí. Ya que vengo como ven en pantalla, en consulta del bono del 760 soles. Y les sale este mensaje, pues esto les va a salir, esto, ustedes sí están beneficiarios, perdón. Ustedes sí están beneficiarios. A la persona que les sale este mensaje de acá, consulten en el bono de 600 soles. Consulten en el bono de 600 soles y pues ustedes sí van a estar beneficiados. ¿Ya? Bueno, este bono, ¿cómo lo pueden cobrar? Este bono está, lo han dividido en, a ver, 4 grupos. Para que ustedes cobren, esto está dividido en 4 grupos. Hay personas que ya pueden ver qué día van a cobrar a partir del día 17 de febrero del 2021. El día de ayer, porque este video lo estoy grabando el día 18. Ya, pero estas personas que pueden consultar si van a cobrar a partir del 17 son las personas que en su hogar tengan algún familiar en su hogar que vivan, que cobren pensión 65 o programa juntos. Y si no, pues todavía a partir del 26. Si no tienen un familiar que cobre pensión ni programa juntos, a partir del 26 todavía van a poder ustedes cobrar, ¿ya? Por eso quiero que ustedes lean con atención esto. Entran acá donde dice consulta el bono, que les estoy dejando en la descripción del video. Y pues ahí les van a dar donde dice conoce más. Primero consultan y después le dan en conoce más. Y pues van a entrar acá y van leyendo todo esto, ¿ya? Lo van leyendo, lo leen todo. Mira, por ejemplo, yo les voy a leer una parte. Por ejemplo, dice el grupo 1, hogares de programa juntos, ¿ya? Grupo 1, por eso les voy explicando. Grupo 1, hogares de los programas juntos contigo y pensión 65, ¿ya? Estos van a cobrar, dice, inicio de pago a partir del 17 de febrero. Ya, por eso, lean con atención. No tengan
no se alteren, por favor. Y a las personas que no les ha salido, también van a poder revisar, porque aún todavía no lo van actualizando, aún no actualizan de los primeros personas que son beneficiarios, lo van actualizando, pues, porque hay muchísimos habitantes acá en el Perú y es muchísimo trabajo para que hagan tantísimo depósito, ¿no? Entonces, por eso es que lo arman por grupos. Por ejemplo, si ustedes tienen en su hogar alguna persona, algún familiar que cobra pensión 65 o programa juntos, pues ya pueden ver el inicio de pago que ya se ha iniciado el día 17 de febrero. Ya pueden ustedes reentrar ese depósito ya. Ya pueden ver si les depositaron o tienen que ir a cobrar al Banco de la Nación. Y el grupo 2 son hogares con cuentas bancarias, billeteras, digitales y banca celular, usuarios antiguos y nuevos. Esto quiere decir que todos ustedes, las personas que van a cobrar en el segundo grupo, que es todavía el inicio de pago a partir del 26 de febrero, ustedes son las personas que ustedes cuentan con cuentas bancarias, es decir, de BCP u otra cuenta, ya. Pero en su hogar no tienen de repente alguna familia que cobra pensión 65 o programa juntos, pues a ustedes les están poniendo en segundo grupo. Así es que, amigo, la persona que tiene tarjetas que van a cobrar con tarjetas, billeteras digitales y banca celular, pues en el segundo grupo, a partir del día 26 de entran a la página nuevamente y revisan ya para que vean qué día les toca cobrar. A las personas que de los hogares de comunidades e entidades financieras, allá, el grupo 3 son para hogares en comunidades sin identidad financiera. O sea, son para comunidades de, digamos, de zonas rurales, de zonas rurales, de caseríos, de donde no cuentan con tarjetas de crédito ni nada de eso. Entonces, para esas personas les va a salir es en el tercer grupo, que es a partir del 8 de marzo. Así que, amigos, si no les ha salido aún todavía, tengan paciencia, lo pueden revisar en esa fecha. Así, en el transcurso del tiempo, estén siempre pendientes. Siempre recuerden estas fechas, ¿eh? 17 de febrero, 26 de febrero, 8 de marzo, 29 de marzo, ya. Así que, amigos, estén pendientes de esas fechas para que ustedes vayan a cobrar o para que vean su bono, porque en un bono anterior también yo he visto de muchas personas que me vendieron su número de DNI para verlos y pues muchos no estaban al principio beneficiados y después ya pasó más o menos 15 días a 20 días, entré nuevamente y ya estaban beneficiados. Es que son muchas personas para que al instante de todititos pues salga que son beneficiados, es difícil, ¿no? Por eso que tengan paciencia amigos, señora, señor, niño, joven, quien me está viendo este video, pues tengan muchísima paciencia, sean perseverantes si quieren llevar este bonito de 600 soles gracias al gobierno peruano que está colaborando con todos los habitantes de acá, pues, de Perú. Ya, muchísimas gracias a más que todo. Y también, bueno, vamos con el cuarto bono, que son hogares sin cuentas bancarias. Ya, estas son personas que no tienen cuentas bancarias. Ya, así que, amigos, también a partir del 29, si no cuentan con una cuenta bancaria, pues a partir del 29 van a empezar a cobrar. Ya van a ver el día, a partir del 29 ya pueden ver ustedes qué día van a cobrar. Así es, amigos, 29 de marzo. Es el cuarto grupo. Por eso les digo, esto está dividido en cuatro grupos. Hay muchas personas que están ahorita locos, recontra locos. Dicen, no me salió. Pero si a mí en un bono anterior, las personas que cobraron el bono de 760 soles y les sale este mensaje de acá, este mensaje que les hablé ya un poquito atrás en el bono de 760 soles. Entonces, este bono que ustedes ya cobraron, pues sí les ha salido en el bono de 600 soles. Así que revisen. Y si aún no está, pues tengan paciencia. Ya van con el transcurso de los días ya van a poder nuevamente entrar y ver si les ha salido. Ya. Así que, amigos, tengan muchísima paciencia. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Esto quería explicarles, ya que muchas personas no entendieron nada en el video anterior, porque les hablé un poco más rápido, solamente para que vean. Y también les dejaré el video anterior también en la parte de abajo, en la descripción, para que ustedes lo vean nuevamente. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre están conmigo. Y pues yo soy Alex Gilex y pues Emprende Conmigo. Hay muchos videos para ti que estoy subiendo, hablando de cómo ganar dinero por internet, cómo ganar dinero en Facebook, Instagram, YouTube y otras plataformas también, jugando, haciendo stream. Y bueno, pues, amigos, así que todos suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que suba un video. Compartan ese video con todos sus amigos, familiares, para que ellos también puedan llevar su bono de 760 soles
y de 600 soles, que es en este año 2021, fecha febrero. Así que amigos, muchísimas gracias a todos por estar aquí en mi canal. Cuídense, un abrazo fuerte para todos y pues su bono no lo vayan a malgastar, inviértanlo en algo bueno, en sus hijos, en su comida, que la comida va a subir muchísimo. Así que amigos, cuídense, un abrazo fuerte para todos, éxitos y bendiciones.